importante el continuar con la llegada de cada uno de estos biológicos al territorio, porque nos permite seguir ganándole la batalla al COVID-19, y es así que este día se hace pues la llegada de este lote número 43, y se suman ya a la fecha 13.354.880 dosis en el territorio. Vamos a anunciarle a la población salvadoreña, El Salvador ya lleva al momento 75% de la inmunización de la primera dosis, llevamos un 68% de la inmunidad ya con sus dos dosis aplicadas, y al momento seguimos avanzando con la tercera dosis, la cual a esta fecha ya va en un 8% de la población meta que se propuso en El Salvador, la cual ya a la fecha son cerca de 5.7 millones la población que está siendo priorizada. Esa población arriba de los 6 años, a los que ya puede todos acceder a la vacunación. También le seguimos pidiendo esa contribución a cada uno de los salvadoreños, en el que si existe o si pertenece a algún grupo de este etario, usted por favor se pueda acercar si no ha recibido aún la vacuna. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.